celebramos este año el 25 aniversario del 4 de diciembre del 1977. Un día importante, marcó un antes y un después en la historia de Andalucía. Fue una manifestación masiva de la conciencia nacional de Andalucía. Fue un día que marcó también la historia personal de muchas personas que dieron ese primer paso en una manifestación que recorrió las calles de toda Andalucía y que después participaron y lucharon en política por la defensa de nuestra tierra. Tenemos la obligación de transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, las motivaciones que nos llevaron a participar en esa manifestación. Puede haber algunas frustraciones, existe todavía mucho camino por andar, pero creo que marcó, como decía al principio, un antes y un después en la historia de Andalucía. Parece que fue ayer, pero han pasado 25 años. 4 de diciembre de 1977, una mañana luminosa, miles de banderas ondeando en las calles de las 8 provincias. Júbilo, emoción y una misma palabra y un mismo sueño en todas las gargantas y en todos los corazones. Andalucía. Fue un día de ilusión, de cariño. Yo quiero recordar que fue muy bonito porque además era un día que había niebla y nos reuníamos todos allí por donde el Hotel Alfonso XIII, por la Puerta Jerez, y era muy bonito ver cómo iban viniendo desde las distintas barriadas de Sevilla, todos con las banderas andaluzas, llegaron a terminarse las banderas andaluzas. Porque no existía ya metros de tela en las tiendas, ¿no? Y nos situamos en la puerta de la universidad. Allí se estaba configurando la manifestación. Yo recuerdo una gran bandera con unos globos, ¿no? Era la primera vez que veíamos en una manifestación la imaginación puesta al servicio de la manifestación, y los globos levantaban la bandera de Andalucía. Llegaban líderes políticos que conocíamos de una manera más cercana o lejana, y se fue configurando la cabecera, cada vez más gente. Habíamos decidido entre todos que la bandera la llevaran unos niños, que fuera la primera vez que la bandera de Blas Infante, la bandera de Andalucía que tenía en su casa Blas Infante y que la guardaba la familia, pues que la llevaran unos niños en la manifestación. Porque la gente salió a la calle porque quiso, no por obediencia a ningún partido, sino por el simbolismo de la convocatoria y por la trascendencia de la convocatoria. Fue, yo diría, que la gran explosión de la identidad de los andaluces como pueblo. Y el día anterior se constituyó en el gobierno civil la mesa de negociación para la preautonomía andaluza, y yo la presidí como ministro para las regiones. Estaban conmigo los representantes de la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía que habían sido designados para esta negociación. Estaba, por parte del Ministerio, estaba Luis Cosculluela, que luego fue ministro más adelante, estaba Miguel Sánchez Montes de Oca, y luego estaban representantes de los distintos partidos políticos. Eso fue el día 3 de diciembre. En cuanto al 4 de diciembre, el presidente Suárez me dijo que yo no fuera a la manifestación. Bueno, mi recuerdo es de una gran ilusión y también de una tremendísima angustia. Aquel día fue una explosión de júbilo, no improvisada. En realidad, los dirigentes políticos se ocuparon de organizar la marea que venía de las profundidades de Andalucía. Pero éramos todos los andaluces, llevábamos 20, 25 años impulsando, deseando, esperando un horizonte inconcreto,
ciertamente no sabíamos lo que iba a resultar, ni sabíamos lo que iba a salir, ni podíamos soñar con lo que sería luego ya la vida democrática, si es que llegaba algún día, que tampoco estábamos tan seguros. Pero al acercarse la fecha y ver ya que estaba todo encarrilado, hubo una participación masiva. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi familia sevillana. Aquí participó todo el mundo, desde los críos. Yo no sé si alguna de las madres jóvenes fue con el crío en brazos, me parece que sí. Estábamos de gira por Europa y naturalmente lo vivimos con mayor intensidad, porque la lejanía a veces hace que las cosas se vivan más intensamente. Pero lo vivimos como el resultado de algo que llevábamos ya 20 años intentando de que ocurriera, de que pasara. Yo creo que el 77 fue significativo por muchos motivos, y sobre todo porque había que dar una muestra explosiva de lo que era un sentimiento por Andalucía. Para nosotros fue un año muy fuerte, intensísimo, en lo bueno y en lo malo. En lo malo, en enero, en la matanza de Atocha, abogado laboralista del Partido Comunista, uno de ellos de Jaén, Benavides, de la parte de Villacarrillo. En lo bueno, pues la legalización del partido, algún mes después, pocos meses después, ¿no? Y toda la experiencia política que teníamos, pues prácticamente era de 4 o 5 meses desde que se fundó el partido. Por tanto, aquello se vivió muy apasionadamente, se vivió con expectación, se vivió, insisto, recuerdo, en esa línea. Y por resumir, con la reivindicación de que hubiera señas de identidad del Estado español. Cada vez que los andalucistas hablábamos de autonomía para Andalucía, que nosotros empezamos a hablarlo al principio de los años 70, finales de los 60, ya hablábamos de nosotros de autonomía, pues se reían de nosotros. Era algo como, pero bueno, ¿qué se han creído ustedes, los andaluces, no? Ni los andaluces del PSOE, ni los andaluces del Partido Comunista, y ya digo, los andaluces de la derecha estaban en otra onda política, jamás pensaron en la autonomía para Andalucía. Recuerdo perfectamente que mi madre entró en el cuarto y le dijo: Manolito, no te va a llegar a la manifestación. Dice mi hermano: sí, ahora me voy a arreglar. Dice: voy a ir a buscar un amigo y vamos a dar una vuelta. Todo eso serían las diez y media más o menos. Recuerdo que se vistió, se fue, volvió a por una chaqueta para prestársela a un amigo y ya se fue. Pues la manifestación empezaría sobre las 11 o 12 de la mañana, más o menos. Entonces la manifestación pues iba muy bien, muchísimas criaturas, muchísimos niños y todo iba muy bien. Entonces había un chico que puso la bandera de Andalucía porque no estaba puesta en la Diputación y no la dejaron de ponerla. La llegó a poner, ¿no? Pero lo mismo que la pusieron, cogieron al chico y lo metieron para adentro, que ese muchacho tampoco se sabe nada. Y desde ahí para adelante, pues todo fue ya tragedia. Lo de García Caparrós fue algo muy desgraciado, muy desgraciado. Y que a nosotros, a todos, en ese momento de euforia, nos sirvió para recordarnos que los coletazos de la dictadura estaban todavía presentes y que eran muy, muy peligrosos. Solo el asesinato en Málaga de Manuel García Caparrós empañó aquella jornada. Más de 1 millón de andaluces se echaron a la calle libremente para reivindicar autonomía para Andalucía. 2 años después de la muerte de Franco, la democracia era solo poco más que un proyecto. Pero el sueño autonomista de los andaluces, espoleado por el logro obtenido por catalanes y vascos, hizo que la inmensa mayoría del pueblo andaluz retomara la conciencia de su pasado, de su presente y su futuro. Yo creo que también lo había estimulado el que Cataluña había obtenido ya la preautonomía y se había dicho en el comunicado de la reunión entre el presidente Suárez y el presidente Tarradellas cuando este vino a Madrid por vez primera, que el restablecimiento de la Generalidad no iba a agotar el fenómeno provisional anterior a la constitución de las preautonomías, y esto constituyó, claro, un impulso, y esto es lo que yo creo que explica el que los partidos
pues promovieran una gran manifestación para hacerle ver a Madrid y al gobierno central que en Andalucía se pedía con toda la máxima fuerza la mayor autonomía posible. La diferencia es que cuando se aprobó la institucionalización de la autonomía, de la preautonomía catalana, Tarradellas pudo volver, se asomó al balcón de la Generalitat y dijo: ya soy aquí, ya estoy aquí. Y no tuvo que explicar más nada. Se asomó al palacio, a la sede de la Generalitat, de lo que había sido la institución en el pasado. Aquí ni había palacio, ni había coche oficial, ni había, no había nada. A los andalucistas se nos ocurre que la única manera de replicar a la discriminación de la Constitución que habían hecho entre el Partido Socialista y la derecha de aquel tiempo, que se llamaba UCD, la única manera de replicar era la expresión popular. Pensar que en ese momento el pueblo sabía lo que significaba literalmente la autonomía no tiene sentido. Nosotros forzamos como vanguardia a que quienes podían hacerlo, que eran los parlamentarios, los que tenían la posibilidad de una convocatoria generalizada, hicieran esa convocatoria. Borgoya suele decir que a él se le ocurrió la idea en Antequera, en el Parador de Antequera. Incluso hablaron antes con unos partidos que con otros, pero no es que nos pusimos de acuerdo todos los partidos, excepto el famoso centro, centro-derecha, pero que también estuvieron en gran parte en las manifestaciones. El actual alcalde de Málaga estuvo, ¿no? Y muy cerca de donde ocurrió lo de José Manuel García Caparrós. Nos pusimos de acuerdo. Hay que recordar entonces que hay unos movimientos, yo recuerdo, de Aprendiz, la fábrica de Itaza, hay unos movimientos en el, digamos, en el proletariado, pero que eran reivindicaciones, yo diría más bien internacionalistas, que, pero por el carácter andaluz del trabajo y por el agravio comparativo con fábricas de hilado en otro sitio, empieza como a hacerse andaluz esas reivindicaciones. Y yo creo que de ahí ya hay miles y miles de cosas, pero es la sociedad civil la que empieza, digamos, como a buscar esa especie de reconsideración de sus valores. Y esto yo creo que a veces se olvida bastante. Hay ya otro signo, podríamos llamar otro signo, que ya es en 1968, donde aparece la primera mesa democrática por Andalucía. Está Rojas Marcos, está Cosío, está Rufo y Saborido, yo recuerdo, ¿no? Y ahí empieza ya como a formalizarse. Y hay que empezar, que cuando llegamos al 77, Andalucía llega con un solo partido político andaluz, que es el PSA. No hay más que un partido político en esas elecciones. Los demás partidos son todos de carácter de reivindicación internacionalista, que naturalmente hay, digamos, como un sentimiento andaluz, pero que hay, digamos, por delante otros motores de marcha. Los andalucistas, directamente como partido e indirectamente a través de una asociación andalucista que se llamaba Aberroe, forzaron la convocatoria de esa manifestación. Los parlamentarios hicieron suya la convocatoria y la formalizaron, pero el pueblo andaluz se tiró a la calle, no tanto pidiendo autonomía, que probablemente no supiera con mucha claridad lo que en ese momento significaba la autonomía, sino pidiendo igualdad. Veían que se estaba dando un trato diferente a otros pueblos de España y por eso se tiró espontáneamente el pueblo andaluz a la calle. Yo no recuerdo qué partido tuvo la iniciativa, pero yo sí recuerdo que la convocatoria la hicieron todos los partidos. Y además que fue el éxito que todo el mundo recuerda. Aquel año pues se habían producido, creo, la primera diada de Cataluña. Se había producido después, me parece que en septiembre, una gran manifestación en Valencia. Y nosotros pensamos que aquí había que demostrar que también, que no queríamos quedarnos atrás. Yo recuerdo perfectamente los jefes de los partidos políticos que estaban aún nacientes y medio escondidos. Ya no tanto, ya cuando llega la hora de la manifestación hay unos grupos encabezando cada uno de los partidos y los sindicatos. Pero jugaban fácil, porque nos sentíamos todos arropando a todos. ¿Cómo es posible que arropáramos al mismo tiempo
al PC, a Comisiones y a UGC estaban haciendo entonces, y al PSOE y al Partido Andalucista. ¿Y cómo es posible? Pues es posible. Yo acaté lo que me dijo el presidente Suárez y no fui a la manifestación, pero desde luego lo que no me dijo es que no la presenciara ni que me alegrara del éxito de la manifestación. Se conectó entonces con la idea de que aquí autonomía era empleo, era regreso de los inmigrantes y era reforma agraria. Y eso prendió como la pólvora. Incluso ese sentimiento de que había que quitarse los complejos. Era una lucha frente a los complejos. Y así fue la base de este impulso fortísimo en poquísimo tiempo. El contexto en el que se producía era, por un lado, de unión y, por otro, de ideas divergentes e incluso de desunión. Y que además había una inquietud, que no partiéramos Andalucía. Los peligros de partir Andalucía en dos eran muy graves, eran muy fuertes, porque además había que elegir una capital para Andalucía, era inevitable. Se estaba elaborando la Constitución y había muchas reivindicaciones de tipo social. En el País Vasco raro era el día que no había una manifestación, y por tanto yo creo que en Madrid, más que en el propio gobierno, en Madrid se pensó que si aquella manifestación hubiera constituido un fracaso, pues probablemente la autonomía andaluza pues no hubiera ido muy lejos. Luego recuerdo que después de la manifestación del 4 de diciembre, ya hubo reuniones para valorar aquel movimiento, y entonces se llegó al acuerdo de que fuéramos a ver al presidente nacional del partido a explicarle, bueno, pues que el proceso autonómico requería una seña de identidad distinta, que iba en el futuro tendría pues su bandera, su himno, sus cosas, y que sería necesario que el partido Alianza Popular en Andalucía, en los actos que celebráramos, pues pudiéramos poner la bandera de Andalucía y manifestarnos juntamente con la bandera de España y con la seña de identidad del Estado español, también lo que eran las señas de identidad andaluza. Y recuerdo que don Manuel Fraga en aquella reunión pues nos dijo que, bueno, que sí, que efectivamente, que el proceso autonómico estaba en marcha y quisiéramos por lo que estimáramos más conveniente para lo que fuera mejor para Alianza Popular en Andalucía. Y así fue como, a raíz de aquello, la bandera de Andalucía empezó a presidir los actos juntamente con la bandera del Estado español en los actos de la Alianza Popular. Y yo creo que así fue como la gente que se fue incorporando a nuestro partido fue entendiendo que efectivamente el proceso autonómico era un proceso que estaba dentro de la Constitución sin ningún tipo de problema. Autonomía para Andalucía no querían los padres de la Constitución, ni el Partido Socialista, ni la UCD, ni mucho menos Alianza Popular, ni siquiera el Partido Comunista. La prueba de que no pensaban en Andalucía está en la Constitución. En la Constitución se habla de una autonomía plena para Cataluña y Euskadi, y en absoluto se habla no ya de Andalucía, sino de los demás. Andalucía estaba en lo que podríamos llamar, según los padres de la Constitución, el pelotón de los torpes, el pelotón de los que autonomía para qué. Yo creo que el gobierno fue consciente de que en Andalucía lo que muchos decían de que la autonomía era muy artificial y que no era una reivindicación auténticamente sentida por el pueblo, cuando vieron la cantidad de andaluces que fueron a la calle para reivindicar la autonomía, se dieron cuenta de que era algo que había que pensar seriamente. Esa presencia masiva de andaluces marcó la línea de despegue para su autonomía y obligó a todos los partidos a incluir la reivindicación autonomista como prioridad. A partir de ese día, todos los partidos de implantación nacional decidieron reformar sus estructuras regionales para terminar añadiendo a sus siglas la A de Andalucía, solo presente hasta ese momento en los andalucistas. En la naciente democracia, era la primera vez que Andalucía se echaba a la calle con tanta contundencia para reclamar sus derechos. Y en ese clima festivo y de esperanza, pero también de incertidumbre, un trágico suceso en Málaga sembró de temor y desconcierto aquel sueño de los andaluces. En realidad fue muy festivo en casa, pero yo no me libré de la angustia, desde luego.
El miedo es algo previo a una situación y yo no creo que hubiera miedo. Es más, la gente, el pueblo, tenía ganas de estrenarse como pueblo después de tantos años sometido como pueblo. Yo tenía 14 años y mi hermano tenía 19, cumplía ese mismo año, ese mismo mes, el día 25. Aquel día yo no estaba en casa, estaba fuera. Y por la televisión estuvimos viendo pues, unos comentarios que estuvieron haciendo, se estuvo viendo la manifestación. Entonces, en uno de los momentos, pues salió el periodista, dijo el nombre del fallecido, y la verdad es que yo no lo escuché. Lo escucharon todos y yo, vamos, no asocié el nombre ni por un asomo. Los que venían conmigo, pues ya empezaron a recoger y vámonos. Y la verdad es que extrañé, digo, bueno, pero ¿por qué nos vamos? Y la verdad es que ya empecé a mosquearme un poco y empecé a preguntar, pero no me dijeron nada, hasta que ya llegué aquí y ya me encontré pues con todo lo que había liado. Y un poco eso fue por la noche, creo recordar, el sentimiento de que se iniciaba un periodo mucho más difícil de lo que parecía, porque todos teníamos la sensación de que la ultraderecha podía crear un obstáculo muy serio, no solo político, sino en la calle, a través de guerrilla urbana de ultraderecha. No era un accidente en el sentido de algo que no tenía raíz, que era algo aislado, aunque el hecho fuera un hecho aislado, sino que tenía raíces en 40 años de dictadura. Lo de Caparrós lo lloramos. No nos enteramos de ello, lo lloramos. Sabíamos que naturalmente tenía que ocurrir una cosa de esa, porque eso entra dentro de lo que le podemos llamar elementos emotivos que estimulan a los pueblos. Pues nos enteramos, digamos, en el curso de los acontecimientos y lo vivimos como un hecho dramático y como una, digamos, consecuencia de la importancia de lo que estábamos haciendo. Era, de alguna manera, también, dicho sea con todo respeto, la demostración de que estábamos rompiendo con el pasado. El Parlamento tomó cartas en el asunto y se investigó lo que había ocurrido, y que allí comparecieron no solo el ministro de la Gobernación, sino creo recordar que también el gobernador civil, y que explicaron lo que realmente había ocurrido. De modo que aquello tuvo en Madrid una gran resonancia. Nadie fue condenado, nadie pagó por ello, aunque todo hizo pensar que la bala mortal salió de un arma reglamentaria de la policía. Pero lo que tú no te puedes imaginar es que tú salgas a la calle y que te dispare. Y más que era una manifestación pacífica. Esta familia se hundió. Y aquí no ha venido nadie a preguntar si teníamos para comer, si no teníamos, ni nada. Yo creo que nosotros nos moriremos y no sabremos quién ha sido. Aquí lo que se estaba buscando era, yo qué sé, salir de la dictadura, me parece, amiga, aquellos tiempos. Entonces lo que se estaba luchando era para tener Andalucía, una Andalucía libre, que en aquellos tiempos pues, no lo teníamos. Y yo recuerdo por eso que salieron todo el mundo a la calle, a pedir lo que era nuestro. Es que era un niño modelo, no porque sea mi hermano, ¿eh? Y de la noche a la mañana que te lo quiten, y sin ninguna explicación, no. Para mí mi hermano era uno más de los andaluces que fue aquel día. Él fue a pedir su derecho, como todo. Le tocó a él, como le podía haber tocado a cualquiera. Pero que menos que se lo recuerde. Ya que fue el que le pagó. Hombre, por lo menos no tenerlo olvidado nunca. Recordarlo, ponerle un monumento, ponerle algo que sepa que dio su vida por Andalucía, algo,
pero lo que no se puede hacer es tenerlo en el olvido. Era uno de los coletazos finales de la dictadura. Su muerte conectaba directamente con la memoria de una tragedia vivida 41 años antes por el padre de la patria andaluza, Blas Infante. Y yo creo que ese fue uno de los primeros puntos de que desde Blas Infante a Caparró ya teníamos de momento en la historia nueva, en la nueva historia de la conciencia andaluza, ya teníamos dos mártires. Quiso el destino que el sueño autonomista andaluz recobrara así una dramática unidad en la conciencia del pueblo y en la historia. Es innegable que llegamos a 1918 con otro himno que lo tenemos en Ronda, donde hay una Andalucía ya que está representada por unos himnos, una bandera y un himno. Y entonces yo creo que de ahí pasamos a un periodo de mucho debate por lo andaluz, que tiene mucho que ver después en el 77, aunque quede lejano, en todo el debate de Blas Infante, de todos los que abogan por esa historia, pero que radicalmente ese sentimiento en 1936, del 10 al 11 de agosto, en esa madrugada, se corta radicalmente. O sea, podemos decir que hay una historia pasada que queda enterrada en esos tiros que recibe Infante en la carretera de Carmona. Porque dicen que no había obedecido a un bando que habían lanzado en el año 1939. O sea, un bando que habían lanzado 3 años después de fusilarlo, y a él lo fusilaban por rebelde por no haber obedecido a este bando. Aquella demostración popular del 4 de diciembre de 1977, que ahora cumple su 25 aniversario, obligó a todas las fuerzas políticas a abrir la puerta de una autonomía plena para Andalucía. Aceleró el proceso de liberación de la conciencia andaluza como pueblo y condujo a la recuperación de sus símbolos históricos y de sus señas de identidad. Parece como si para algunos la autonomía y los símbolos de la autonomía fueran rupturas con otras cosas, pero eso se irá pasando. Yo creo que si hubiéramos entrado por el artículo 143, es muy posible que no hubiéramos tenido parlamento, que no hubiéramos tenido consejo de gobierno, sino que nos hubiéramos podido quedar en una mancomunidad de diputaciones. La gente quería o toda la autonomía o ninguna. Fue el gran error de Adolfo Suárez. Sin la autonomía de Andalucía, ningún otro pueblo de España hubiera tenido la autonomía, aunque sea de segunda, que los demás tienen. Es decir, nosotros, los andalucistas, quebramos la Constitución y Andalucía quebró el reparto de poder que se había previsto por los padres de la Constitución. Gracias a Andalucía, en definitiva, hoy otros pueblos de España tienen autonomía menor, una mini autonomía, pero algo tienen que no hubieran tenido en ningún caso de otra manera. El gran éxito de Andalucía fue que, refiriéndome ya tanto al 4 de diciembre como al 28 de febrero, fue que al conseguir la autonomía plena, pues supuso también que hubiera un parlamento, un consejo de gobierno y un tribunal superior de justicia en Andalucía. Y ya por mimetismo, lógicamente, lo tuvo que haber en todas las demás comunidades autónomas. La reivindicación autonómica era el sinónimo de la desconcentración del poder, de la libertad llevada hasta unas consecuencias muy amplias. Autonomía y democracia, autonomía y transformación de la sociedad eran valores que coincidían, no solo, aunque algunos quieran entenderlo así, la reivindicación, por así decirlo, identitaria o de recuperación de pasados históricos autónomos. Ha habido un interés enorme en estos tiempos, viendo el carácter tan fuerte que tomaba lo andaluz, de asociar nacionalismo con terrorismo.
Eso ha hecho mucho daño al impulso popular, porque Andalucía es fundamentalmente un pueblo pacífico, un pueblo que no tiene absolutamente ningún tipo de contacto ni impulso violento, no lo ha tenido en toda su historia. Y eso de asociar nacionalismo con terrorismo es lo que evita que haya un verdadero movimiento andaluz que esté por delante de todos los movimientos de reivindicación en cultura y en forma. Yo soy un andaluz y creo que Andalucía es una nación de por sí sola y creo que tiene una cultura de por sí sola. Que creo que es una autonomía consolidada, muy bien consolidada, donde el proceso de autonómico español está claramente pues, desarrollado ya en la Constitución y consolidado en el sentimiento de todos los españoles y por supuesto de los andaluces, y por tanto yo decir que me da la sensación de que los andaluces siguen con ese sentimiento andaluz, pero no necesitan extrapolarlo ni manifestarlo, puesto que aquello por lo que se luchó hoy, gracias a Dios, está conseguido. Siempre pensé que aquello que algunos me criticaron como el café para todos, pues yo creo que si la autonomía era buena para algunos, pues porque los demás no iban a tenerla. Y por tanto, no, yo me alegré y me sigo alegrando, pero no por aquello de decir no me equivoqué, porque uno se equivoca muchas veces y lo tiene que reconocer. Pero si yo ahora mismo tuviera que decir marcha atrás, que solo tengan la autonomía los catalanes y los vascos y los demás no, pues no, yo seguiría pensando en que la autonomía la deben tener todos. Un año más tarde llegaría el referéndum constitucional y en 1980 el de la autonomía andaluza. Por fin, ya nada sería igual. La comparación del 4 de diciembre con el 28 de febrero, el 4 de diciembre es una celebración de una movilización más espontánea, más limpia, provocada por la vanguardia andalucista, convocada por los partidos en el poder, pero más natural. La del 28 de febrero implicaba una trampa jurídica, que no nos habían dejado hacer ese referéndum en otro momento, y íbamos al cadalso, a lo que fuimos. Claro que el pueblo andaluz reaccionó. Y la Constitución tiene dos transacciones fundamentales. La primera es la configuración de España como un Estado social y democrático de derecho. El segundo pacto es el artículo 2 de la Constitución, el segundo gran pacto. La unidad indisoluble de la nación española con reconocimiento del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que las integran. Ese es el gran acuerdo. En la historia general de la humanidad, se ve cómo los grandes logros los consiguen una vanguardia determinada que sabe interpretar unas necesidades concretas de un pueblo, de una clase social, la sabe interpretar, tira de la situación y consigue el cambio. Pero esa vanguardia, precisamente por ser vanguardia, no tiene poder, no ejerce el poder. Entonces nosotros tirábamos, nosotros molestábamos, pero gracias a que nosotros tirábamos, los demás seguían. Lo que querían hacer los demás, ya lo he dicho, la Constitución es la prueba de lo que querían los demás. Yo creo que cuando se hace una reivindicación, y una reivindicación tan nueva y tan original en Andalucía como era la autonomía, nunca habíamos tenido autonomía, pues se ponen naturalmente unas cotas y unos niveles muy altos, casi utópicos. Pero luego la vida viene con sus realidades diarias y esas cotas son muy difíciles de alcanzar, como son difíciles de alcanzar todas las utopías. Pero yo creo que si comparamos la Andalucía de entonces con la Andalucía de ahora, y si comparamos el que tengamos una voz propia que podamos levantar en Madrid o en Bruselas o en cualquier parte, pues yo creo que los logros y el balance para mí son muy positivos. La verdad es que soñábamos una Andalucía preciosa, trabajadora, culta, finísima, estupenda. Bueno, ¿y cómo nos ha ido con la democracia? Pienso que a la luz de aquellos momentos, si nos hubiéramos contado lo que hoy vivimos, nos hubiera parecido muy bien, nos hubiera parecido casi imposible. Ha valido la pena, desde luego. Esto no se puede negar. Y Andalucía está caminando, pero despacio, lentamente.
Yo la veo que anda. Yo la veo que anda. Y veo que de los 10 propósitos fundamentales que de aquel tiempo nos hacíamos, pues se han conseguido algunos, pero no los 10. Y hay que conseguir los 10. Damos las cifras y avanzamos más que nadie. Tenemos más que nadie. Las cifras son mejores que nadie. Y luego resulta que estamos en la cola. A la hora definitiva de tirar las sumas, no puede ser que mejoramos, sí, pero no. Despacio. Y esta Andalucía no responde a lo que soñábamos y a lo que nos merecimos entonces los andaluces, muchos de los cuales están trabajando y poniendo su esfuerzo ahora, y hay que agradecérselo. Entonces, yo no estoy contento, no, no, ni mucho menos, pero sobre todo lo que querría es que no estuvieran contentos los responsables, pensando que ya estamos. No, no estamos, no hemos llegado. Y hay que tomar conciencia de que no estamos, de que esta Andalucía no es la que queremos. Más que el espíritu de la autonomía, la situación y la actitud que tenía el pueblo andaluz viene reflejada mejor el 4 de diciembre que el 28 de febrero. La autonomía de Andalucía no se entendería sin la celebración del 4 de diciembre del 77.